¿Qué nos enseñan las metáforas sobre las ¿Cómo culturas? se lee en antropología? ¿Existen distintas etnológicas? ¿Qué impacto ha tenido la invención de la escritura en el desarrollo de las sociedades ¿Cómo humanas? utilizamos las categorías? ¿Las usamos para comprender el ¿La mundo? higiene moderna y el tabú de los antiguos o de los pueblos totémicos premodernos, en qué se parecen? ¿Tienen algo en común? ¿Es posible la traducción interétnica? ¿Es músico el hombre? ¿El simbolismo humano es un objeto específico, es una parcela particular de la actividad humana o es una perspectiva desde la que entender la cultura, desde la que mirar el mundo? Soy María García Alonso, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural, y comparto con Paco Cruces la docencia de esta Mi nombre es asignatura. Francisco Cruces, soy antropólogo urbano y me he dedicado fundamentalmente a temas simbólicos en España y en Latinoamérica. He trabajado sobre fiestas, sobre rituales, sobre manifestaciones de protesta, sobre memoria oral, sobre organizaciones y en los últimos tiempos me he dedicado al estudio del espacio íntimo, de los Él se espacios íntimos. encarga de temas relacionados con el simbolismo. Yo me encargo más bien de temas relacionados con la cognición, con el modo en que cada cultura ordena la realidad y se la cuenta a sí misma. En España, en Uruguay, en Argentina y sobre He todo en podido Colombia, constatar cómo a veces las palabras nos engañan. Las palabras que parecen que significan lo mismo, porque están dichas en el mismo idioma, realmente nos están hablando de cosas muy diferentes dependiendo del contexto, sobre todo del mi contexto recorrido es cultural. un viaje por algunos de los textos que nos gustan, asignatura basada en la lectura de un par de libros y la elaboración que cada uno de vosotros pueda hacer o quiera hacer a partir de Es su un lectura. lugar. Ofrece más preguntas que respuestas y sobre todo es una actividad de creación, digamos, de hacer músculo lector y de armarse de paciencia con la Los escritura de textos un que leí texto. Son textos hermosos, fundamentalmente son clásicos, algunos clásicos vivos como Jim Fernández o John Lakoff. Y algunos ya no están vivos, como Victor Turner o como Evans Pritchard, la la lectura y lectura. la escritura están unidas y forman parte de un diálogo, el diálogo que uno mantiene con el horizonte de sentido del autor que generó el texto. De modo que, en buena medida, lo que hacemos en antropología cognitiva y simbólica es continuar ese diálogo que necesariamente los autores mantuvieron con los mundos de Y sentido que ese estudiaban. ejercicio de interpretación que se vieron obligados a hacer y de ponerse, digamos, en los zapatos del otro, forma parte del mismo ejercicio que os proponemos hacer al escribir un texto sobre esos libros. No son textos que haya que desguazar y repetir, son textos con los que hay que se dialogar. va a reflexionar en el tiempo presente y a veces también aplicado a circunstancias de campo elegidas por los propios estudiantes, de esa manera se van a actualizar esos conocimientos, se van a incorporar y se va a poder reflexionar Un sobre grupo ellos. amplio de tutores que os van a hacer el seguimiento y el apoyo y la evaluación del Así trabajo. que Os esperamos este año en una nueva edición de Conocimiento Etnográfico de Antropología Cognitiva y Simbólica para leer, discutir y escribir.